El otro átomo de hidrógeno no está en un enlace que sea colineal con el otro átomo de hidrógeno, con este primer átomo de hidrógeno, sino que los estudios estructurales de las moléculas, hechos por diferentes técnicas, luego las vamos a mencionar, vamos a ver, nos permitieron saber que el otro átomo de hidrógeno se encuentra aproximadamente a 109 grados. O sea, no son 45, es un poquito más con un ángulo recto, 109 grados. Entonces, ¿eso qué es? Este modelo lo dibujé yo por primera vez hace 27 años en una clase de biología. Nunca lo publiqué. Porque me habrían acusado los de Disney de piratería. Ahora resulta que esos son los piratas. Si bien lo decía Steve Jobs. No, sí, él cita a Picasso. Los buenos artistas copian. Los grandes artistas roban. No comments, no comments. Ahora, este sería el segundo enlace, oxígeno-hidrógeno, de oxígeno con el segundo hidrógeno. Tenemos lo mismo, otro dipolo, porque este enlace es polar, igual que este enlace es polar. Tenemos fuerzas de atracción electrostáticas, fuerzas. Las fuerzas en física son vectoriales. Si esto es un vector, este es otro vector, que están a 109 grados. Podemos resolver entonces, lo voy a proyectar aquí, este sería este vector, este sería este vector a 109 grados. ¿Sí? Tenemos entonces, por lo tanto, una resultante neta distinta de cero. Aquí tenemos un dipolo. En química a los dipolos se les llama momentos dipolares, que también se representan con la letra mu, pero con la flecha del vector. Tenemos dos momentos dipolares. La sumatoria vectorial, bueno, la sumatoria vectorial de los momentos dipolares, cuando da distinto de cero, nos dice que la molécula es polar. Ojo, no que vive donde vive Santa Claus. Polo norte, pues polar, no. Es polar porque hay un dipolo neto. Hay un momento dipolar neto. Hay una densidad de carga electrostática neta en cada uno de los polos. Tenemos un dipolo neto. Por eso la molécula es polar. ¿Bien? Si tenemos cargas electrostáticas y tenemos aquí una molécula de agua, si tuviéramos acá otra molécula de agua, ¿qué podría pasar? Diría Coulomb. Una molécula de agua, otra molécula de agua, con los dipolos recíprocos. Atracción electrostática. Entonces, moléculas polares se pueden atraer entre sí, unirse electrostáticamente, mezclarse de manera en que están totalmente integrados en los. Eso sería una función. Bueno, ¿eso nos satisface? Podríamos explicar entonces por qué el agua se mezcla con el agua. Podríamos explicar por qué el etanol se mezcla con el agua. Sí. Tenemos aquí un dipolo, este dipolo puede interactuar con el dipolo del agua. ¿Seguros? En el caso del azúcar, de la glucosa, ¿cómo es la glucosa? ¿Cómo es la glucosa?
La voy a dibujar como una esposa cíclica genérica. No me voy a fijar la cohesión, que si está arriba, que si está abajo. Recuerden que de eso depende si se trata de glucosa, de fructosa, de manosa, etc. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. C6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. H12, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Bien, aquí. No, aquí no. Tenemos 1, 2, 3, 4. Son hidrógenos, perdón. Ahí están, ahora sí. Y en el otro carbón en el que estaríamos afuera del ciclo, Ah, claro. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. H12, gracias, perfecto. O 6. Ya los tocamos. ¿Por qué la glucosa se mezcla con el agua y forma una solución? Porque tenemos seis dipolos iguales a los del agua. Acá tendríamos otro dipolo. El oxígeno es más electronegativo que el carbono. Podemos revisar los valores de electronegatividad de Pauli y vemos, simplemente en la tabla periódica, el oxígeno está a la derecha del carbono. ¿Qué significa? Que es más electronegativo que el carbono. Cuando forman enlace, entonces el oxígeno jala más los electrones del enlace que el carbono. Tenemos aquí dipolos. ¿Bien? Entonces tenemos muchos dipolos. Tal vez por eso se mezcle la glucosa con el agua. Ya entendimos un líquido con agua, un sólido con agua, y estamos llegando a esa definición que nos dan en las clases de bioquímica. Las sustancias polares se mezclan con las polares. El agua es el solvente universal. Ok. Hasta ahí les creo. ¿Por qué el oxígeno y el dióxido de carbono se mezclan con el agua? ¿Cómo es el oxígeno? O es oxígeno gaseoso, O2, por el tipo de enlace. Número atómico, ta ta ta, enlace. Tenemos dos átomos idénticos, por lo tanto es idéntica la electronegatividad. ¿La molécula es polar o no polar? No es polar. Aquí la sumatoria de los momentos dipolares es cero, por lo tanto la molécula es no polar. Dióxido de carbono. Y estamos destruyendo un mito. Mito bioquímico. Dióxido de carbono. Ya les han dicho en sus otros cursos de química que así es la molécula de dióxido de carbono. El oxígeno es más electronegativo que el carbono. Tenemos dos dipolos. ¿Correcto? Sí. Los dipolos son vectores. Un vector, otro vector. Son enlaces idénticos. Por lo tanto, son vectores idénticos. Colineales son vectores con la misma dirección, misma magnitud, pero sentidos opuestos. Quiere decir que la sumatoria vectorial de los momentos dipolares es cero. La molécula es no polar. Y se mezclan con el agua perfectamente, ambos, y son no polares. Mito destruido. Hay que avisarles a los bioquímicos, creo que no se han enterado. Yo, pues, soy biofísico-químico. Soy un mutante. Soy un hereje. Soy un hereje de la bioquímica.
último caso que podemos revisar ahorita para ver que hay moléculas CH3Cl, no la dibujé ahí de gratis, el cloruro de metilo. Es un carbono, nos dicen en química orgánica que el carbono es tetraédrico, en este caso, cuatro átomos unidos a un carbono, hidrógeno, voy a poner acá, hidrógeno, 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 cloro. ¿Cuál es más electronegativo? El cloro es más electronegativo que el carbono y que los hidrógenos. El carbono es más electronegativo que el hidrógeno. De hecho, tendremos aquí un momento dipolar, otro momento dipolar, otro momento dipolar, otro momento dipolar. Si hiciéramos la sumatoria vectorial de estos momentos dipolares, ¿cuál es el resultado? No lo voy a hacer numérico, pero sé que es distinto de cero. De hecho, es una densidad de carga negativa sobre el carbono, sobre el cloro, y una densidad de carga negativa sobre esta región de la molécula. La molécula es polar. Se mezcla con el agua, el cloruro de metilo. Revisen en sus libros y nos vemos mañana.